Mi nombre es Orlando Sedano Chávez, egresado de nuestra Universidad Nacional San Cristóbal de la gloriosa San Cristóbal de ¿no? Eh, mi primera profesión es ingeniero de minas, ya titulado, colegiado, y mi, mi segunda carrera, ingeniería civil, con bachiller. ¿ya? Eh, mi recomendaciones para todos ustedes jóvenes, es que... Lo primero que tengo que yo este, impartir con todos ustedes es, este, es mmm, más que nada cumplir los sueños. Yo sé que ustedes están en Acá por cumplir unos sueños, lo, los sueños muy grandes. Y muchas personas muy, este, seguramente les han recomendado que lo que ustedes van a hacer ahora, lo que van a decidir, va a servir prácticamente para el futuro de ustedes y hasta que fallezcan. ¿No? Y, y es más, con lo que ustedes van a decidir y lo que van a lograr, van a mantener a sus hijos, ¿no? Eso, eso a veces no, a veces no, algunos no nos no ponemos a pensar en eso y a veces perdemos el tiempo inútilmente, ¿no? Inútilmente me perdemos eh, y mis felicitaciones que estén acá ustedes, ¿ya? Eh, lo digo con humildad todos estos jóvenes, ¿por qué? Yo vengo porque hablo de mis dos carreras, ¿por qué? Porque me ha costado sacrificio, me ha costado sacrificio y, y yo no solo a cualquiera hablo esto, ¿no? a cualquiera. Y si yo menciono de las dos carreras que tengo, es para que ustedes avancen por ese, por ese camino. ¿no? ¿No? Por ejemplo, le voy a decirles, la carrera de Minas nunca a mí nunca me ha gustado, nunca me ha gustado, le voy a decirles, ¿no? Pero, pero lo que se comienza, se termina se comienza se termina me acuerdo que les hablo del año 2000 no el examen de admisión cómo venía eh, el examen de admisión venía este más o menos venía en el examen de admisión eh, en el 2000 venía todo era general para todos y por CEPRE yo ingresaba por CEPRE cuarto puesto por CEPRE a nivel, a nivel de todo el CEPRE ocupé cuarto puesto en el 2000 me acuerdo bastante y, y este y, y me dijeron ya a ver te, te hacen ingresar acá en el auditorio y te dicen: Ya, primer puesto. ¿Quién es el, 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 el más tromes del CEPRE? Ya. ¿Qué carrera quieres? Civil. Ya. Segundo puesto. ¿Qué carrera quieres? Civil. Tercer puesto. ¿Qué carrera quieres? Civil. Cuarto puesto. Civil. Pero ya no había, pero pues, no, ya tres, tres vacantes no había, había. Ya, entonces te decían: No, ya. Tienes todas las carreras, pero menos civil. Tienes derecho, tienes contabilidad, enfermería, todas las carreras, ¿no? En esa fecha no había, me acuerdo, no había medicina humana, no había. No había no. Hace poco lo han implementado medicina humana. Y ¿Sí? dicen, ¿no? Entonces, eh, decían, ¿no? Ya, eh, ¿qué carrera quieres? Y yo, como medio estaba civil, un altis, una altísima preparación a Duni, Vallejo, las academias diferentes academias, Huancayo, Tri, Huancayo, Ingeniería, a ver los que no están en Huancayo, Ingeniería. Y yo, mi sueño era, ni siquiera era civil, mi sueño era medicina humana, en acá no había. Yo llego por casualidad, ya bueno, a civil, porque mi, en medicina humana también en Huancayo la competencia fuertísima. En sí yo quise ser médico, ¿no? Y jóvenes, vengo acá por civil, pero me encuentro con la realidad, eh, te decían le sea de MediaVisión, el CEPRE también te decía... ¿En qué parte, hacia dónde apunta la, espalda de, la espada de, de Sucre? ¿Hacia qué parte? no, ¿Al oeste, al este? Así venía. ¿Cuántas bancas tiene la, pla, la plaza Sucre? ¿Dónde está el busto Jalamaqui? Pero como yo no era guamanguino, no sabía dónde estaba ese busto. Con el tiempo ya me entero que el busto Jalamaqui había estado en el mercado. ¿no? ¿No? Así venía la preguntita, preguntas regionales venía. Ahora ya han modificado todo. ¿no? ¿Ya? Jóvenes, eh, ¿por qué les cuento toda esta experiencia? ¿Por qué les cuento? Porque este, yo he tenido un sueño de ser ingeniero civil después, ¿no? y no lo he logrado, no lo he logrado. Pero siempre tenía en mente: tengo que ser. Acabé mi carrera de minas y me fui a la mina. Ya me voy a la mina, ya, así no me gusta, Tienes que ejercer la carrera, pues no, ¿para qué haces estudio entonces? Me fui, pero siempre decía: algún día tengo que ser civil, algún día, algún día, algún día. no, postulé segunda carrera, hice mi, quise hacer mi traslado a civil con todos los cursos que tienes, las cargas en la carrera también. No podía, pre, la preparatoria ya pues lo dejas a un costado y eh, en, en minas de matemática básica, eh, eh, había este química, química más profundizada que esto, eh, había este no derivadas integrales, ecuaciones diferentes, o sea, todo lo que era número, ya estás más afanado en esto y el pre ya lo había dejado, postulaba, no ingresaba, pues como dos veces postulé, no ingresé traslado interno, pero siempre tenía en mente, decía, no estaba conforme con mi carrera, acabé Minas, me titulé, me colegié, me colegié Minas, y de ahí dije, no, tengo que continuar esto, Ah, empecé en una universidad particular, en particular, cada un tiempo había a las peruanas, esta había, en una de esas universidades estudié y acabé civil, y ahora soy bachiller en civil. Ahora sí me siento feliz porque ya he acabado la carrera de civil y ya estoy empezando. En, hace poquito estoy en obra civil, ¿no? pero lo otro, ¿saben qué jóvenes? Me gusta enseñar. Para mí me fascina estar frente a ustedes, a los jóvenes, estar co compartiendo. Y el curso más difícil, ¿cuál es el curso más difícil? Química, Pesiono. El curso más difícil es el química. Ni física, química es el más difícil. ¿Tiras química? Sí, sí hay algunos que les gusta química. Hay algunos que les gusta química. ¿Ya? Entonces. Eh. Jóvenes, entonces, eh, le menciono estos jóvenes, ¿por qué? Porque si estamos torciéndonos, tenemos que redireccionarnos y cumplir nuestro objetivo. ¿Nuestro objetivo cuál es? Ingresar a la universidad. Y otro, dentro de la universidad tienes que ser uno de los mejores, porque para los mejores hay ventajas, hay pasantías. Por ejemplo, tú eres el mejor de siempre, jóvenes, nunca se olviden de que tienes que ser uno de los mejorcitos. Si es primer puesto, no de lo mejorcitos si tiene que ser para qué cosa, jóvenes? ¿Para qué? Porque hay pasantía y beneficios para los primeros, para los mejores hay. Por ejemplo, la Católica dice, ¿no? ¿Sabe qué es, señores? Señor Rector de la San Cristóbal La Manga, necesito alumnos, por ejemplo, de la, de la carrera Antropología. Queremos nosotros hacer una pasantía, qué cosa, intercambio de estudiantes, ¿no? Yo te voy a mandarte, por ejemplo, tal vez es tres estudiantes de la universidad que, que, que estudian todo el año y nosotros vamos a llevarnos tres estudiantes. ¿Y a quiénes los van a mandar? ¿Ustedes quieren que lo van a mandar a los, a, a los más flojitos? No, a los mejorcitos. Es eso, los van a mandar. ¿Ya? Ahora, el otro objetivo de ustedes, ¿qué cosa tiene que ser? El otro objetivo, jóvenes, tiene que ser que tienen que apuntar no solo a ingresar en la cola sino apuntar entre los primeros puestos, apuntar a cómputo general. Los primeros puestos en tu carrera, por ejemplo, ¿no? Tu carrera. Ya, yo estoy yendo a biología, estoy yendo a biología, tengo que ingresar entre los primeros puestos, pero tengo que ser el primer puesto de biología, ¿no? O sea, ustedes tienen que exigirse a ese nivel, no solo pensar en ingresar, la mayoría pensamos en ingresar, pero no, no, algunos no pensamos. ¿Quiénes son los que, que piensan ingresar? Eh, este primero puesto, los de Vallejo a Duni, tú te vas a Duni-Vallejo, esos están preparándose para cómputos generales de la Uni, de la San Marcos Medicina Humana, están pensando o, o de otras carreras están pensando ingresar cómputo general y, y ustedes tienen que meterse eso a la cabeza, ingresar en cómputo general, por ejemplo, cuando tú ingresas cómputo general de San Cristóbal la Manga, las academias te van a buscar, te dicen Oye, un favor, ponte, mi pol, ponte nuestro polito y queremos tomarte fotito y te vamos a darte 5 mil soles está bien o no por una fotita y decir que sí me he preparado en imagínate en academia X Sí te buscan te buscan pero a quienes lo buscan los mejores jóvenes y con esa visión tienen que ustedes formarse ya estoy acá frente a ustedes jóvenes me han invitado y muchas gracias agradezco yo y mi pasión es enseñar y estoy frente a ustedes porque esa es mi mística, mi mística, mi, mi espíritu de enseñar, estar frente a jóvenes. Y, y eso lo he hecho desde la universidad, desde Serie 100. Yo siempre he enseñado en, la, en las academias, y ha muerto ya la academia, por ejemplo, Aspirante 2000, ha muerto Pamer, Pamer se cambió a Wilmany, murió, ya murieron esas academias. En esas academias Chivolo Pichón choncito como ustedes, imaginen que ustedes van a ingresar y ya van a estar en la academia enseñando. ¿no? Y les digo que, les digo que los, los de Vallejo Aduni hacen esto. Los, los estudiantes de los estudiantes, ...de los estudiantes de San Marcos Uni, hacen estos textos, estos textos. Ustedes han visto de química, de física, ...así verdecitos, sí o no, hay. De diferentes colorcitos lanza Vallejo y Aduni. ¿Quiénes lo hacen estas preguntitas? Son estudiantes. De Vallejo a Duni que están enseñando y eh, a la vez estudian en, la, en, en San Marcos en Uni, ¿no? en Villarreal, están estudiando y están haciendo, no? Estos están haciendo textos. Pero ¿quiénes son los más en Lima? En Lima son los de San Marcos y Uni. Y esos chivolos están enseñando en las academias y están pensando en hacer preguntas. En cambio, ustedes, nosotros los de Huamanga, ¿qué cosas estamos haciendo? Los de Guamanga, ¿qué cosa estamos haciendo? Estamos resolviendo lo que ellos hacen en cambio no, ellos ya están en otro nivel en formular preguntitas esas preguntitas y nosotros tenemos que pa pasar a ese nivel de resolver ahora tenemos que plantear problemas y nuestra San Cristóbal de tiene que pasar a esos jóvenes ya mis recomendaciones a ustedes más de lo que yo puedo llenar en, acá en la pizarra, todo lo que me puedo bloquear ver, todo lo que me voy a bloquear en la pizarra más, más valioso es por dónde tienes que avanzar Valgan las verdades, en mi caso, yo, todos los conocimientos que tengo en acá, y con lo que he ingresado en la San Cristóbal de la Humanga, a ver, le voy a decirles: le debería a Badiejo, a Duni, eh, en Huancayo Ingeniería, San Fernando, en Huancayo, Pepe Zárate, ¿no? Full Matemática, un montón de academias en Huancayo, en Lima. ¿no? no hablo de Pitágoras, no hablo de Pitágoras jóvenes, tampoco hablo de las otras academias. En Lima y, por ejemplo, Pitágoras, ¿no? No se acostumbren a las payasadas, jóvenes. No se acostumbren a las payasadas. El mejor profesor no es el payaso que habla idiotesis, no es. Eso tienen que meterse a la cabeza. Tú con payasadas no vas a ingresar. ¿Lo que vas a ingresar con qué? Con conocimientos. Vas a ingresar a la San Cristóbal de la Humanga y el profesor tiene que venir a impartir conocimientos. Eh, tiene que impartirte lo académico. No no te acostumbres a que te. Ah, el payaso hoy en un triángulo OGT. ¿Por qué creen que Pitágoras se ha ido al diablo? ¿Por qué creen que se ha ido al diablo? Pitágoras, en Lima se han ido varias academias, se han ido al diablo. ¿Y por qué? Porque sus profesores eran payasos, dibujaban en un triángulo OGT. O sea, no. no, no, así, con su regla trazada, no, no. No, ya es, es, esos tiempos ya, ya fracasó ya, jóvenes. ¿Por qué? Dun y Vallejo, tú te vas, los profesores entran y si te tienen que hablarte algo relacionado con matemática, por ejemplo, te va a decirte una pregunta, ¿no? Tú vas a Vallejo, a y te va a decirte a jóvenes, por ejemplo, te va a hacer una preguntita. A ver, te voy a hacerte una preguntita. ¿Por qué los, este, los panales los de abejas son unos hexágonos perfectos? Hexágonos perfectos, ¿sí o no? Porque ese tipo de preguntas, si, si yo te hablo de, de geometría, te voy a hablar de eso, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? ¿Por qué te van a decir? ¿no? Y eso sí, joven, tiene que razonar a ese nivel. Muchas gracias, señorita. A ese nivel tienen que razonar, jóvenes, ¿ya? Entonces, me estoy saliendo, me, estoy empezando este preámbulo, ¿por qué jóvenes? Porque, eh, y esa es mi mística, ¿no? Mi espíritu. Eh, ¿Qué más de lo que voy a llenar la pizarra lo vuelvo a reiterar. Esto es lo más valioso que lo voy a decirles. Yo les decía, no, a las academias yo le debo, les deberé 30% de lo que yo tengo, tenía en el cerebro en, en aquel entonces que ingresaba. El 70%, saben cuál es el 70% que yo he logrado comprando libros. Por ejemplo de química tenía tres cuatro libros de química, de física tenía tres cuatro tres de Vallejo, de, de Editum tenía de, de tenía de escuscar tenía separatitas, folletitos. De, de álgebra, de geometría, sí. Solo así vas a elevar tu, tu nivel, tu level. Si no haces eso, si no te acumulas de, de, este, de, de conocimientos, jóvenes, no vas a avanzar, no van a avanzar. Entonces, y otro, tú, entras, tú vas a los salones de Adún y Vallejo, ¿qué vas a ver, chicos, que estén sentados ahí perdiendo tiempo? No, las chicas también están con, con, su, con su mochila, entran al, al salón eh, Juan Carlos Arango carreras, derechos, última carrera, es alcalde de, provincial de Huamanga, no, profesor del CEPRE, de acá del CEPRE, años ha dictado, y yo ni por acá que iba a llegar a ser alcalde, pero él, profe, ¿cómo estás?, profe, ¿cómo estás?, daba la mano, todo el mundo daba la mano, pero ya tenía aspiraciones a ser alcalde, y ustedes tienen que tener aspiraciones a ser congresistas, a ser, ¿qué cosa?, eh, gobernadores regionales, alcaldes de la municipalidad de Huamanga. Con esa visión tienen que formarse jóvenes. Tienen que estudiar más allá de lo que te piden, ¿no? Tienes esto, pero más allá, consíganse libros libro sacar al frente de, de, del CEPRI, resuelvan, masacren, denle duro. Tienen que darle duro a resolver. Y si no pueden, al profe, profe, ¿cómo se resuelve esto? Profe, ¿cómo se resuelve? Solo así van preguntando. Van a elevar su nivel. Si no preguntan, si no están atrás de los profesores, profe, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo va a hacer esto? ¿Cómo sale? ¿Cuál es la respuesta de esto? Si no estás en ese así, te vas a quedar un año, dos años, tres años preparándote. Y vas a, tal vez no vas a ingresar, tal vez vas a ingresar, pero después de tres, cuatro años, ¿no? Eso no queremos, jóvenes. Ya, traten de no perder su tiempo. Ordenense, ordenense, jóvenes. Tienen que comer todas esas preguntas de cada de, de leite. Tienen que comérselo. ¿Acá no les dan las respuestas? hacia al frente, profe. Profe de química, ¿cómo lo resuelvo esto? Profe de física, ¿cómo lo resuelvo esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo esto? Entre ustedes tienen que estar compartiendo información. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás resolviendo? ¿Cómo lo estás haciendo eso? ¿No? Así, solamente así van a ingresar. Y los primeros puestos pues, jóvenes. Listo. Vamos a hacer, vamos a hacer lo que es este, la última minería, ¿no? La última, este tema, jóvenes. ¿Ya? Eh... Para mí esto es mi salsa, ¿ya? Mi salsa, como dice, como ingeniero de minas me lo conozco esto al es revés y el derecho, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a entrar. La minería es una actividad económica del sector eh, primario, cuando nos referimos a la extracción de minerales. El Perú es, es un país netamente minero, ¿ya? Es minero. El país, una de las actividades en el país... Una de las actividades eh, del país es la minería, ¿ya? No nos olvidemos eso, la minería es uno de los que aporta. No, no vaya, ahora ya, ya, ya se ha descubierto que la actividad minera no es el que más eh, aporta impuestos al país, no. El agro también eh, aporta, ¿ya? Y la actividad que más, más genera empleo es el, 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 el agro, ¿ya? La, la agricultura, no nos olvidemos eso, ¿ya? ¿Qué más dice, ¿ya? Y el sector energético le hacemos referencia a la extracción de combustibles fósiles. ¿Los combustibles fósiles, cuáles son? El petróleo, el gas, ¿no? Fósiles, o sea, de, del este, ¿no? De, de hace años que, que se, ha, se ha formado, ¿no? ¿Ya? Listo. Ya esa parte lo leen jóvenes, ¿ya? Eh, lo leen esa parte, ya la, la parte de este, de... Este, de, ya el, en, en qué consiste minería, lo, lo van leyendo. La minería, jóvenes, eh, miren, valga la verdad es, la minería qué cosa, eh, ¿a qué se dedica? Solo a extraer minerales, es un país extractor. Nosotros no fabricamos estas cosas, por ejemplo, esto no. Por ejemplo, en esta, en esta laptop, jóvenes, en acá, se ha empleado oro. Para los circuitos que hay acá adentro, en los circuitos que hay acá adentro se ha empleado oro, ¿ya? En esos circuitos se pone oro en ahí, ¿no? No, no harta cantidad, ¿no? Poca cantidad. Para esos circuitos se emplea oro, ¿no? ¿Y cuántas laptops a nivel mundial, no? ¿Se imaginan cuántos laptops a nivel mundial se abstece a todo el mercado mundial? ¿Y se, se imaginan cuánto de oro se ha empleado en estas, en estas laptops? Imagínense, ya, 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 es inimaginable, ¿no? ¿No? Y, y para eso se, se utiliza, nosotros no hacemos esto. Lo único que cosa hacemos nosotros los, los peruanos, extraemos minerales. Eh, el país por eso le dice es netamente extractor nomás, explotador de minerales, ¿no? Eh, se rompe nomás minerales y se y se, se exporta. Y a nosotros nos devuelven en qué cosa? En laptops, en teles en maquinarias, cargadores frontales, en bolquetes, en buses, en, en toda la, la maquinaria que, que hay, ¿no? Por ejemplo, el, ese proyectorcito también, ¿no? Ahí tiene, eh, tiene aluminio, tendrá hierro, ¿no? ¿Ya? Todo eso, jóvenes. Entonces, eh, continuamos, continuamos. El circuito productivo, dice ¿no? Más abajito vamos al circuito productivo, eh, o también denominado proceso productivo, o sea, ¿cuáles son las etapas del proceso productivo? No se puede decir proceso productivo, se tiene que decir proceso extractivo, porque el país no produce, no produce, sino el país extrae la minería, extrae, no produce. La agricultura sí produce, la agricultura qué cosa hace la agricultura? Si de las semillas sale la papa. De la semilla sale la cebada, de la, ce, de la semilla sale, por ejemplo, la uva, de todo eso, ¿no? De las plantaciones que se hace. Ese sí es producción, pero minería no hace producción, la minería hace extracción, ¿ya? Listo, hay, hay que aclarar eso, hay que aclarar eso. ¿Qué más? Eh, ¿Cuáles son los procesos de esa extracción? Esa explotación, ¿qué dice? ¿Y la explotación en qué consiste? En la extracción del mineral desde la mina. Y hay dos tipos de, de minería. Minería subterránea a través de túneles, socavones, y hay minería superficial, que es a través del Open Pit, de Tajo Abierto, que le dice. ¿Y el Tajo Abierto dónde está? Hay uno en Cerro de Pasco, ¿ya? Uno, se llama Raúl Rojas, el tajo, este, tajo Abierto de Cerro de Pasco. El otro en Antamina, el otro está en Sauder, Perú, en, en este, por Tacna y Moquegua. ¿no? Son eh, son minas superficiales, o sea, no, no sacan el mineral a través de túneles, ¿ya? Eso hay, hay que tener en cuenta. Listo. El carguillo, ¿qué cosa? El carguillo, ¿qué cosa es? Una vez, por ejemplo, imagínense jóvenes, todo esto voy a romper el mineral de todo esta, de acá, de este frente, frente le dicen, voy a romper el mineral usando yumbos, son Esos yumbos son como robots, eh, como este, no, como los. Eh, ¿Cómo se llama? De los, de esa película de este de. Transformes, ahí está. Esos son robots que tienen unos brazazos, y zzzz, perforan cuánto? Tres metros. Perforan tres metros así. Perforan tres metros y le meten explosivo a esos, a, a esos taladros le dicen, son, son así como huecos. Se si van a decir huecos, ahí lo taconean explosivo y luego chispean a través de, de unas, unos conectores. Ya unos conectores eh, más o menos así discúlpenme la, la este la, la, el gráfico que voy a hacer no por ejemplo le pone taladros así no acá le pone taladros estos son los taladros estos puntitos que estoy poniendo son los taladros en acá hacen así no y acá también se, se utiliza geometría no y Luis listo en acá también en acá ponen los taladros así ya esto tiene sus nombrecitos no este arranque las ayudas la sobrevivir, la corona eso y le taconean acá explosivos y luego lo conectan con unos conectores, le dicen, ¿no? Conectores así, todito, todos. Y chispean por una partecita, acá le chispean, le, le prenden, y todito va. Y primero sale esto, ¿no? Sale esto, sale a gran velocidad, eso te, eso te, te destroza, te destruye. Si te llega esto, te destruye, te mata, te, te mata y te hace trizas, pedacitos, te hace añicos, te hace. Ya, sale todo eso y sale el mineral. En ese mineral. No es que el oro tú lo puedes ver, no lo ves el oro, ahí está mezclado, en, en, en ese mineral está mezclado el oro. Lo tienen que llevar. y ese mineral después, ¿qué cosa hacen? Los cargan con los scoops, hay unos scoops tipo cargadores, tipo unos, unos este, escarabajos, echan a, la, a los bolquetes y a través de los bolquetes los sacan, ¿a dónde? A la planta de procesamiento. En la plaza, planta de. ¿Y qué cosa es una planta de procesamiento? Es una planta de purificación, de refinación. Lo, sal, lo purifican ese oro. Eh, y el oro ya sale en lingotes de oro. Ya ese, en lingotes sale. Y esos lingotes y la plata también. Y eso lo están llevando ya al exterior. Más o menos como los narcos hacen, igualito, ¿no? En avionetas se lo están llevándose los exterior, así como los narcos, la cocaína se lo suben a las avionetas y se lo están llevando a México, a Colombia, se lo están llevándose a Estados Unidos, igualito, el oro, la plata se lo están llevándose en avionetas así, y ese oro ya está pagado, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cuál es el proceso, el ciclo productivo también, le dice, circuito productivo, ¿cuál es, no? Uno, este, ¿no? Explotación, rotura de mineral. Luego, carguío, lo cargan al bolquete, lo llevan a la planta de procesamiento y procesamiento, dice, ¿ya? La fundición, lo funden, ¿no? A alta temperatura lo, so, lo someten y lo funden, ¿no? Lo, lo convierten en estado líquido ¿ya? y lo convierten en, en lingotes de oro, si se trata, ¿no? Y la refinación es, es hacerlo más puro, bueno, ¿Ya? comercialización, como les dije, lo llevan a Estados Unidos, lo llevan a Colombia, eh, no, a Colombia, más que nada todo nuestro oro se va a Estados Unidos y a China, ¿no? ¿Ya? Eh, reciclaje, reciclaje ¿en dónde? En las en, en la relaveras, todo lo que nos sirve, como en acá, por ejemplo, en, en Huamanga, ¿no? ¿Dónde lo llevan la basura? Todo lo que nosotros usamos, la basura, lo llevan al relleno sanitario. ¿Qué cosas son? Rellenos sanitarios son huecos inmensos, ahí lo están echándolo, la basura, igualito. Eh, todo lo, la basura de, de la vina, ¿dónde lo llevan? ¿Lo llevan dónde? Lo llevan a unos a, lo, hacen, lo hacen tipo unos estadios así grandes y así están echando a la relavera, le dicen relavera, le dicen. relavera, ¿por qué? Porque son relaves, o sea, todo lo que nos sirve, los desechos, ¿ya? Listo, jóvenes. ¿Qué más? Contaminación de los relaves. Contaminación dice, uno de los principales elementos de contaminación generada por la Industria minera es la ocasionada por los relaves. Y los relaves, ¿qué cosas son jóvenes? Son de tipo estadios, lo hacen y ahí van acumulando. Y cuando llueve, jóvenes, cuando llueve, el agua va, el agua cae a la relavera y ese agua que cae se va yéndose a los cauces de los ríos. ¿Y qué cosa va a ocurrir? Va a matar los pececitos, las alguitas, va a matar todo lo que hay en ahí. Y ese río ya se convierte en un río muerto. ¿Ya? Listo. Ya. Ahora pasamos a contaminación ambiental. ¿Qué cosa es contaminación ambiental? Eso ya está recontra reseteado, ya recontramanoseado, o sí o no. Contaminación ambiental es alterar el medio ambiente, ¿no? A través de qué? A través de gases. Alguien me decía, me acuerdo bastante que decía, ¿no? Imagínate que en Lima hay ocho... 8 millones de personas. Y de esos 8 millones de personas, imagínate por día, nomás que una persona se tira un pedo de... 8 millones de pedos, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Cuánta contaminación en Lima, no? Los gases, ¿no? Ya, imagínense, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa contaminación ambiental, al medio ambiente, ¿no? Puede ser al suelo, a los ríos, también al aire, ¿no? ¿Ya? es contaminación ambiental eh, afectar negativamente al medio ambiente, ¿no? A través de qué cosa? Por ejemplo, yo, yo esta hojita, ¿no? Esta hojita, yo ya con esta hojita yo estoy contaminando el medio ambiente. Lo tiro esto ahí por el medio ambiente y ya estoy contaminando. Me tomo el agüita y ¿qué hago? Lo tiro en el este, lo tiro en el eh, en la calle, lo dejo en la calle y ya es, estoy contaminando el medio ambiente. Ya estoy alterando el ecosistema también le dicen, ¿no? El ecosistema estoy alterando, ¿ya? Esas son preguntitas ya de nuevo, son nuevo, este ya esas es para como para bebés, es estas preguntitas, ¿ya? Ya, eh, entonces, ya estamos, está claro todo. Y el medio ambiente, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es medio ambiente, jóvenes? El medio ambiente conforma el aire, el suelo y los ríos todo esto todo lo que hay no todo lo que hay en nuestro eh, eh, en nuestro alrededor ese es el medio ambiente ya qué más cuáles son las causas de la contaminación ambiental una de las principales causas de la contaminación ambiental son las industrias la minería en el Perú uno de los más contaminantes en el Perú es la minería pero por qué me dirán no por qué porque las empresas mineras botan sus desechos dónde? A los ríos. Y de, 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 la, de la mina sale aguas, a, aguas, pero con metales pesados. ¿Dónde se van los ríos, a, los, a las lagunas? Y matan todo, matan, arrasan con todo. Es, 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 en otras palabras, es envenenan. ¿no? ¿Ya? La minería es uno, uno de los contaminantes, altamente contaminantes en el Perú. ¿no? No se, hasta ahora no se está haciendo una minería, una minería responsable que contamine, pero, o sea, eh, dentro de los estándares, ¿no? si se puede decir, ¿ya? Entonces, eh, ahora pasamos, ¿qué cosas son los contaminantes químicos? Los contaminantes, un nombre mismo dice contaminantes químicos a través de sustancias químicas. ¿Y quiénes son los que contaminan? Eh, eh, a través de sustancias químicas, las minas, bueno, pues, las minas, jóvenes, ¿ya? Los contaminantes químicos son las sustancias químicas, el, por ejemplo, eh, el CO2, eh, puede ser el, este, el ácido, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Agentes físicos, los agentes físicos, dice, provienen de acciones causadas por la actividad del ser humano, ¿ve? Dice, eh, del ser humano. O sea, las actividades que, eh, que, eh, que realiza el ser humano y contamina. Por ejemplo, ¿no? nuestras actividades de nosotros, no. El eh, que hace un momento les decíamos, no. Por ejemplo, te subes a un bus eh, o un bus que ahorita, por ejemplo, ahorita yo, mi actividad humana, no. Estoy liberando qué cosa? ¿Qué gas? CO2, CO2, no. Estoy liberando CO2, no. Estoy contaminando el medio ambiente. Si yo me tomo el este eh, eh, este agüita y lo tiro, estoy contaminando de, 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 de mi actividad humana, estoy, estoy contaminando el medio ambiente. ¿Qué más? Esos son los agentes físicos, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más? Eh, eh, como el ruido, por ejemplo, el, eh, si mi voz no es tan agradable para cada uno de ustedes, estoy contaminando el medio ambiente, ¿no? ¿No? Es un ruido que les afecta el oído, ¿no? A ustedes, ¿no? Un ruido de, desagradable, ¿no? ¿Qué más? ¿Ya? La radiactividad, la radiactividad jóvenes, por ejemplo, ¿no? eh, eh, en las minas a veces se explota uranio, plutonio, se explota y esos son, son como combustibles, sirven en otros países, lo usan como combustible, esa radiactividad emite, emite radiaciones y las radiaciones tú no las puedes ver, por ejemplo, en, eh, en algunas minas, no voy a hablar el nombre, ¿qué cosa? A los trabajadores los hacen trabajar tres meses y los votan, pero les pagan bien. Pero esa persona que ha trabajado en esa mina ya está, ya está enfermo, ya con cáncer, ¿no? Y, esa, lo mal, y, y, y lo peor es que esa persona no le dice, ¿sabes qué cosa? Te estás contaminando, ¿no? No le dicen, ¿no? A la persona no le dicen, te estás contaminando. Una de las radiaciones también las, son las elect ondas electromagnéticas, el teléfono, jóvenes, este, este teléfono, ¿no? No duerman con el teléfono en los oídos, en el cuerpo, ¿no? Imagínate que jóvenes, el, las ondas electromagnéticas para que tú puedas eh, conversar por, por, por este teléfono y llegue el internet todo, atraviesa esta pared. ¿Y tú crees que no puede atravesar tu cuerpo humano? ¿No? ¿Te imaginas? Y cuando atraviesa va a destruir tus órganos, las células, las células. Y, y puedes eh, destruir una de tus células. Y lo puede convertir en una célula que le dicen cancerígena, una célula incurable, ya, ¿no? Y eso se va reproduciendo, va infectando, va infectando, se convierte en cáncer, ¿no? ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado en eso, joven. Sigamos. Contaminantes biológicos de los animales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Provocados por la descomposición, fermentación de, de compuestos orgánicos, ¿no? Animales, plantas y el ser humano, ¿no? Descomposición de nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos contaminar si alguien, por ejemplo, lo avienta por ahí a, a un muerto, ¿no? Eh, un cadáver, ¿no? Humano, ¿no? Un cadáver humano lo avienta, se descompone y está contaminando el medio ambiente, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? De las plantas también, ¿no? Cuando se pudre las plantas, va a emitir eh, ciertos gases como el metano, por ejemplo, las aguas hervidas. Vamos al siguiente. ¿Qué cosa es eh, invernadero? ¿Qué cosa es? Hay muchos que no, no entienden, los jóvenes. No, no, eh, hay algunos, pero algunos saben, algunos saben, yo sé que ustedes saben, ¿no? Saben, ¿qué cosa es, qué cosa es un invernadero? ¿Qué es un invernadero? A ver, ¿qué es un invernadero? Un invernadero es una casita con plástico, ¿sí o no? ¿Lo cubren con plástico o esos, esos eh, o esos, este, esos, eh, esos techos, esos, eh, hay unos eh, tipo techos con material que, que deja pasar la luz? Un invernadero es ese, ¿no? Si tú hablas de invernadero, ah, ya son las casitas pues que, lo, que lo techan por todo lado, no dejan entrar el aire, y. Y adentrito es abrigadito y ahí puedes sembrar tus hortalizas, tu, tu zanahoria, eh, tu lechuguita, todo lo, lo puedes sembrar. ¿no? Ese es el invernadero. Con ese nombre utilizando le han dicho efecto invernadero para todo el planeta, jóvenes. El todo el planeta, ¿qué cosa va a ocurrir? Se va a cubrirse de qué cosa más que nada, de CO2. ¿Ya? El CO2. ¿Y de dónde nace el CO2? De lo que nosotros respiramos, eh, de lo que quemamos, eh, de lo que quemamos eh, bosques, no, de, de muchas reacciones químicas que emite CO2. Y el planeta se cubre de CO2 y vapor de agua. Se va a cubrirse de vapor de agua y CO2 y se va a calentarse. Y, y más que nada va a afectar a los glaciares. Por ejemplo, en Razuilca, más antes había un nevadito, ¿no? Y no ese, caía la nieve y no se derretía, todo el año estaba ahí blanquito. Ahora ya no hay, pero ¿por qué? Por el efecto invernadero. O sea, el planeta se calienta, o sea, se ha convertido como una casita pues, de, de este de plastiquito y no deja escapar el este, no deja, no, no deja escapar el calor, no se, no, se, no se va a la atmósfera el calor y lo mantiene, ese, ese CO2 lo mantiene dentro. No le deja escapar el calor y el planeta se va calentando y se van derritiendo nuestros glaciares, nuestras montañas. Los Andes se van calentando. Y ustedes me dirán, ¿y, ¿y qué tiene que ver? Pues, A mí, ¿qué me importa que se, que se, de, que, que se derrita el Razuil, que acá al este, no, Licapa, eh, Apacheta, ¿no? Apacheta, la madre. Eh, pero, ¿a mí qué me importa, ven, no? Jóvenes, ¿ustedes creen que no, no nos afecta eso? A ver, ¿de qué forma nos afecta? ¿Saben, sí o no? El agua se está secando. Esas, esas, esas montañitas que hay de nieve, todo eso, alimentan de agua a los puquiales, a los ríos, a las lagunas. Y nosotros de esas lagunas estamos captando agua. De esos ríos captamos agua para qué cosa? Para abastecer todo Guamanga. Y si esos ríos, esas lagunas, esos poquiales que le dicen manantiales se secan, no vamos a tener agua. Y, y Huamanga va a empezar a padecer de agua. ¿Entienden? ¿Ya? Esto no es, no es que no vayan a pensar, esto es cosa seria. No es cosa, no, es, no es cosa así a la ligera que yo lo puedo tomar. No, no es así. Ya hay que tener bastante cuidado en cuidar nuestro medio ambiente. El planeta está empezando a sufrir de agua. ¿Por qué? Porque ya se están... Se, eh, nuestros glaciares están desapareciendo, nuestros nevaditos están desapareciendo, si no va a haber agua, ya, ya está escaseando el agua. Joven, listo. Entonces, ese es el, 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 eh, el efecto invernadero, ¿no? ¿Qué más? Calentamiento global, su mismo nombre dice global, todo el planeta se está calentándose. ¿Debido a qué? Debido a la emisión de gases, ¿no? De gases y se, se forma un invernadero del planeta y eh, empieza a derretir nuestros glaciares, ¿no? ¿Ya? Eh, ¿Y qué cosa es euforización? Euforización es, se refiere al aporte excesivo de nutrientes, principalmente ¿de qué? De fósforo y nitrógeno. ¿Y dónde? Lo dice eh, principalmente ¿dónde? ¿No? Eh, dice... La euforización se refiere al aporte de, eh, en excesivo de nutrientes inorgánicos procedentes de las actividades humanas, principalmente de nitrógeno y fósforo. Es un en un ecosistema produciendo una proliferación descontrolada de, de algas fitoplactónicas. ¿Qué cosas fitoplanctónicas? Fito es plantas, ¿no? Plantas microscópicas que no lo podemos ver a simple vista, ya. Esos son, son microplantes, eh, 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 provocando efectos adversos a las masas de agua afectadas. ¿no? O sea, va a haber excesivas algas, va a aparecer, y qué cosa, van a morir los pececitos porque el, el, el oxígeno que, eh, o este, el, los nutrientes, eh, eh, tal vez hay, este, no, hay otras plantitas que tienen que crecer, esas algas eh, van a ocupar el lugar, ya no van a dejar crecer otras plantitas y van a matar no van a afectar de esa forma al, al este no al, al ecosistema a otras plantitas que pueden crecer en, en el agua no la, la eutrofización del ecosistema comienza cuando el agua recibe eh, eh, un vertido de nutrientes dice como desechos agrícolas y forestales favoreciendo el crecimiento excesivo de materia orgánica ahí, ahí dice ve materia orgánica o sea Va, va a crecer muchas algas, ¿no? Y, y no va a dejar que crezcan otras plantitas, ¿no? Eh, y otras plantas verdes que cubren la superficie, la superficie del agua, ¿ya? Listo, jóvenes. Entonces, eso es eutrofización. Listo. Ahora vamos a pasar a las preguntitas, ¿ya? Vamos a pasar a, la, a las preguntitas. Listo. A ver, ¿cuál es la pregunta? A ver, analicen jóvenes. A ver, no esperen que yo les, que, 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 yo, que yo, le, yo, yo le dé jóvenes. No, no, no esperen, tienen que ustedes deducir, ¿ya? A ver, ¿cuál, cuál es la respuesta de en la 1? ¿Y a cuál es la respuesta? Ver jóvenes, la Juan, Juan. La A, ya hay una prim primera respuesta la A. Hay una primera respuesta la A. A ver, lluvia ácida, ¿qué cosa es lluvia ácida? Jóvenes, la lluvia ácida, la lluvia ácida, van a, principalmente van a, anidritos, van a servirse al medio ambiente. Por ejemplo, el, el anhidrido sulfúrico, ¿ya? ¿Han escuchado el ácido sulfúrico o no? ¿Han escuchado el ácido sulfúrico? El ácido, su mismo nombre dice ácido, ¿sí o no? Y, ¿Y cómo se forma el ácido sulfúrico? El ácido sulfúrico se va a formarse de estos jóvenes, ¿ya? Disculpenme, no, no, no acostumbro así todo a ser desordenado, pero ya este, este último tema ya amerita ser así a la ligera, ¿ya? Por ejemplo, el SO3, este es el, anid el anidrido sulfúrico, ¿ya? Este es el SO3, es el anidrido sulfúrico. Se va a irse, como es un, un gas, se va a irse al medio ambiente, se va. Se va a la atmósfera y, y en la atmósfera va a ocurrir una reacción química. Se va a juntarse con el agua, va a reaccionar. ¿Y qué se va a formarse, jóvenes? Se va a formarse H2SO4. ¿Cómo se llama ese compuesto? ¿Cómo se llama? Ácido sulfúrico. Este es anidrido, ¿ya? Este es un anidrido este es un anidrido, anótenlo al costado aunque sea anidrido sulfúrico. Los que, los que no dominan, los que no dominan, por favor, ¿ya? Este es el anidrido sulfúrico. ¿Ya? Ese anidrido sulfúrico se va al medio ambiente y reacciona con el agua y va a resultar el ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Listo. Listo. ¿Ya? Este ácido sulfúrico jóvenes puede estar, puede estar así también en gotitas, en pequeñas gotitas o también molecularmente, o sea que tú no lo ves como, como vapor. Ese, ese ácido con la gravedad va a regresar, va a regresar de, 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 de arriba de la atmósfera, va a regresar, va a caer ya en forma de gotitas, puede caer a las plantas, a los a los, este, a los metales pueden caer y va a empezar a corroerlo. Esa es la famosa lluvia ácida. Tienen que entender eso. La lluvia ácida, los ácidos se forman en el medio arriba de, en el, arriba de la atmósfera y regresan y van a destruir a las hojas de las plantas, ¿no? Y eso más que nada, ¿dónde se ve? ¿Se ve dónde? En Lima, ¿sí o no? En Lima los, los metales, las puertas están oxidándose. ¿Por qué? Por efecto del. Del, del este, de la lluvia ácida, ¿ya? Y eso puede ser en estado gaseoso, puede estar este, este ácido regresa y ese es el este. Y este, jóvenes, ¿es una reacción química o no? ¿Es un fenómeno químico o no? Si es, de lo que se han juntado dos sustancias y sale otra sustancia, es un fenómeno químico. Pero si yo rompo este papel, por ejemplo, ¿no? Tenemos que diferenciar eso, ¿no? Yo rompo este papel, ¿qué fenómeno es? Físico, no ha cambiado su combustión química, sigue siendo papel, pero si lo quemo, químico, porque ya ha cambiado su ya se convierte en ceniza, ya listo, muy, claro, muy claro, entonces, entonces nos vamos, entonces, cuando te hablo de combustión qué cosa es? yo Cuando hablas de combustión qué cosa es? Es fenómeno físico-químico. Ya, pues, entonces la respuesta cuál es? La respuesta es la. No. La E. ¿Por qué? Te está hablando de combustión. Cuando te habla de combustión es un fenómeno químico. Puede ser incompleta y completa. ¿Cuándo es un fenómeno eh, ¿Cuándo es una combustión completa, jóvenes? Combustión completa. Cuando libera CO2 más agua. O sea, por ejemplo, esto es un fenómeno químico. Ya, cae, cae muy. Mire, combustión completa, combustión completa, discúlpenme la, el desorden, completa, combustión completa. Por ejemplo, ¿no? este compuestito, ya ustedes lo conocen, ¿cómo se llama este compuesto? C3H8, más O2, CO2. Más H2O. ¿Sí o no? Esa es combustión completa. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese compuesto? Zapapuncha Miyanukun Sapa, mana, llanta, bancho, llano, conqui, gasoami, con Listo. Ya, entonces, claro, gas propano, el gas de cocina, el gas doméstico es este, el C3H8. No se olviden, este C3H8 es el gas propano, ya. Es el gas de cocina, ya. Cuando. Cuando... Cuando este gas está azulito, su llama es color azulito, mana, manca y de y ancho, entonces combustión completa. Cuando le es color es azulito y tiene alto poder calorífico, entonces es combustión completa. Pero si es combustión incompleta, y, ah, y su característica principal es esta. Su característica principal. o oh, rojín, 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 su característica principal. Es esta, ¿ya? Va a liberar CO2. En cambio, en la combustión incompleta va a liberar CO, ¿ya? Y cuando tu cocina lo negrea, es, la llames color amarillo, es combustión incompleta. ¿Ya? Y este es uno de, los, de los, eh, las evidencias más principales. Que de una combustión completa. Y de una combustión completa es esta. ¿Ya? Listo. Entonces, si te hablan combustión, entonces reacción química al toque nomás, ¿ya? Hay chicos que ingresan a la universidad así, Así ya, deduciendo, no necesariamente sabiendo qué es combustión completa, simplemente dicen, ah, combustión es combustión, es reacción química, pues entonces es un fenómeno químico, ¿no? Ya, listo jóvenes, toda la respuesta sería la E, ¿ya? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Cuál sería la? la ustedes usted tienen que resolver. A ver, a ver, ¿cuál es? La B. la B. Los contaminantes presentes en la atmósfera pueden ser de origen natural y de origen antropogénico. ¿Qué cosa es antropogénico? Del hombre. Del hombre. Muy bien, antro es hombre, no. Es un prefijo. Antro es Hombre, génico de, de origen, no, origen, ya, listo. Al respecto, identifica el valor de verdad o falso de, la, eh, de las siguientes proporciones. La erosión del suelo, ¿qué cosa es erosión? Rotura, o sea, desgaste, ya, del suelo. Y las erupciones volcánicas, ya, eh, corresponde a una contaminación natural, verdadero o falso. Nos hemos conversado, hemos, eh, hemos compartido información con respecto al efecto invernadero. ¿Qué cosa es el efecto invernadero? Es causado por la presencia de qué? Uno de los factores principales, jóvenes, uno de los principales causantes del efecto invernadero es el CO2. Este de acá, este joven, ya, este es el fa factor causante del efecto invernadero. Este se conforma como un colchón, como un este, como esos este, techos en el invernadero que le pones como el plástico que colocamos, es, se comporta como ese ya y no deja escapar el calor a la atmósfera, no se va, no, no se va. Entonces ese calor se va acumulando en el medio ambiente y se va calentando nuestro planeta. Entonces, ¿qué más dice? Es causado por por el dióxido de carbono. Uno de ellos es eso. ¿Qué más? Anidrido carbonoso y metano no puede ser. Óxido de carbono 4 y metano. ¿Ya cuál sería la respuesta? La D. ¿La D o la B? Ya, a ser de acuerdo? ¿Ah? ¿Manóxido de qué? También, el monóxido también se puede considerar, pero el principal es el CO2, ¿ya? Uno de los principales es el CO2, no se preocupe, no se... Ya. El metano también es. ¿Dónde lo encontramos el metano? Do, ¿dónde, ¿Dónde se libera el metano? El CH4. El CH4. A ver, este es el metano, ¿ya? No se olviden, este es el metano, el CH4. Todos hemos pasado por el este por, por uh, todos hemos pasado por el este por el... Por F Vivanco, ¿sí no, pasando el arco. Ese olor desagradable. Ya, ese es por la putrefacción de compuestos orgánicos, es el metano, ¿ya? a quién me está llamando? ¿Quién me pasa la ¿Ya cuál es la respuesta, jóvenes? La D, ¿ya? La D. Óxido de carbono 4, CO2. Eh, dice CO2, jóvenes acá. CO2. ¿Por qué dice óxido de carbono? Pues, acá va, jóvenes, en acá, ¿no? El oxígeno, su estado de oxidación es menos 2. Y menos 2 por 2, 4. Para que se haga 0, más 4. Entonces el carbono está trabajando 4, por ese óxido de carbono 4. Cuando te dice óxido de carbono, óxido de carbono, entonces acá, jóvenes, el óxido de carbono, el, eh, quiere decir este 4 que está acá, quiere decir que el 4 está trabajando, o el carbono está trabajando con 4. Este 4, ¿ya? No se olviden eso, por favor. Este es. Este es este, de funciones químicas inorgánicas, ¿ya? ¿Cómo se forma un anhídrido, ¿ya? Este es un anhídrido, listo. Vamos a la siguiente, jóvenes. ¿La destrucción de la capa de ozono se, se debe a qué? ¿Ah? ¿Han escuchado de los aerosoles o no? Sí, han escuchado de los aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Claro, los, los CFC, ¿no? Los clorofluorurocarbonados, ¿no? Ya, los, los clorofluorurocarbonados. Ahí está en, en, en la pregunta, este, a ver, un toquecito, ya, un toquecito, voy a buscarlo, por acá está. En la 7, en la B dice evitar el uso de clorofluoruro Los CFCs son los famosos fluoro, clorofluorurocarbonados, ¿ya? Entonces, la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono, ¿cuál es su composición química? El famoso O3, ¿ya? El famoso O3. El famoso O3. El famoso O3. El famoso O3. Listo. Este O3 jóvenes, el O3 va a pasar a qué cosa, ¿va a pasar a qué? Se va a convertirse en O2, se va a romperse, pero debido a qué? A la intervención de los CFCs, ¿ya? Esto va, va a romper, va a romper, le va a quitar un oxígeno y se va a convertirse el, el O3 en O2. Ya se convierte, pero debido a qué? A estos aerosoles, a, aerosol, a los aerosoles. ¿Y dónde lo encontraron los aerosoles? ¿En los, en los desodorantes, sí o no? En los perfumes, esos perfumes también, este, en los perfumes también. Otro, en los insecticidas esos que mata pulgas, mata todo esos. ¿ya? Ambientadores, los ambientadores los famosos ambientadores, y se han dado cuenta que últimamente más abajito en, los, en esos, en se dice, no tiene CFC, se le pone. ¿no? ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que compres, porque ahorita está prohibido, eh, prohibido este, esos aerosoles que tengan este, 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 este gas, este compuesto químico. ya Entonces la respuesta sería esa, jóvenes, sería la utilización de aerosoles. Y ustedes me dirán, y profesor, y profe, y... ¿Y por qué no puedes considerar la contaminación industrial? Si es masivamente, harto, harto se contamina, la, las industrias contaminan harto. ¿Por qué? ¿Saben cuáles, jóvenes? Este compuesto CFCs tienen la propiedad de irse hasta la capa de ozono. Tienen esa capacidad de viajar, imagínate, kilómetros, muchos kilómetros, hasta llegar hasta la capa de ozono y romper. Destruir esta capa, este O3 para convertirlo en O2. Esa es su capacidad. En cambio, las, los otros gases no se van hasta la capa de ozono, se quedan acá en la atmósfera nomás. Ya, listo. Claro, está claro. Hasta ahí estamos bien, jóvenes. Vamos a la siguiente. Ya, el profe Henry, Henry dice, ¿no? El profesor Henry, en su sustentación de, de, de tesis, concluye que a nivel global, el principal problema relacionado con la calidad del agua lo constituye la eutrofización, claro, que es el resultado de aumento de los niveles de nutrientes principalmente ricos en fósforo y nitrógeno. Ahí está en la teoría también, que afecta sus sustancialmente a los lagos, ríos, condicionando la utilización de estos y ejerciendo grandes impactos con respecto a la eutrofización. Es incorrecto afirmar, dice. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, analicen, analicen la pregunta, ¿ya? Tienen que analizar ustedes, tienen que analizar jóvenes. Nosotros no vamos a ir a dar exámenes, los profesores no damos exámenes, ustedes dan exámenes, ¿ya? Eso tienen que meterse a la cabeza, tienen que dar exámenes, tienen que resolver. La D dice por ahí: La C. Durante el desarrollo durante su desarrollo disminuye la demanda de bioquímica de oxígeno. ¿Ah? ¿Aumenta o disminuye la demanda de oxígeno? Aumenta oxígeno. ¿Genera pérdida de biodiversidad acuática? Con la eutrofización va a aumentar la biodiversidad acuática, va a empezar a crecer algas, pastos, va a empezar a crecer otros. No, ese es este ya. En la D, eso no, no puede ser. Es el crecimiento excesivo de algas también, ¿no? Va, va, este, va este, ya. También. La C, durante su desarrollo disminuye la demanda bioquímica de oxígeno. Aumenta o disminuye la demanda bioquímica? Aumenta la demanda, no disminuye, aumenta, sí o no? Muy bien, ahí estamos bien hasta ahí. Ah. Con el tiempo disminuye la formación de pantanos? Contribuye contribuye a la formación de pantanos, sí. Los mayores nutrientes provienen de residuos domésticos? No, o nosotros estamos contribuyendo harto, no. Esa es la, la respuesta, ya. Es incorrecto afirmar que los mayores nutrientes provienen de residuos domésticos y desechos agrícolas. Sí, desechos agrícolas puede ser, pero el otro no, desechos residuos domésticos, no, ya. ¿Ya? La respuesta es la, la A. Durante su desarrollo disminuye la amenaza bioquímica de oxígeno. Puede ser también la, la, este, la, la CEA. Durante su desarrollo disminuir la demanda bioquímica de oxígeno. La A es la respuesta, jóvenes, ¿ya? Ya. Siguiente, pasamos sobre la contaminación ambiental. Señala el incorrecto. ¿Cómo más chiquitas? cómo vamos? ¿Cuál es la respuesta? Es perjudicial que afecta negativamente. Muy bien, muy buenas preguntas. Está bien, está bien. Sí. La D. Ya, lo incorrecto, dice la, el este, ¿no? Los contaminantes no pueden ser de origen natural, sí pueden ser, ¿no? Por ejemplo, los volcanes contaminan, ¿no? Emiten CO2, emiten gases, ¿ya? Ya, ese. La presencia de sustancias contaminantes es nociva cuando su cantidad sobrepasa los límites permisibles, claro. Cuando sobrepasa, tú puedes, tú puedes, o sea, sí se puede contaminar, pero cuando pasas de, del este, de, eh, imaginemos, este es el tope, ¿no? Este es el tope. Si sobrepasas ese tope, ya es contaminación o ¿no? si sí, eh, no, que es nociva, no, afecta negativamente. Si no pasa, entonces se puede, ¿no? no. Pero moderadamente contaminar, ya. Listo. El otro. Toda sustancia biodegradable no es considerada eh, contaminante. ¿Qué cosa es biodegradable? Microorganismos lo lo, este lo, lo descomponen. Una sustancia, por ejemplo, no. Por ejemplo, yo me muero, ¿no? Yo me muero. A mí los gusanos me van a degradar, ¿no? Me van a convertir en tierrita, ¿no? ¿No? Ya, eso es biodegradable cuando los gusanos me van a comer todo, 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 ¿no? Ya, entonces jóvenes, eso es, no es contaminante, si sí es contaminante, ¿no? Ya, la respuesta es la, la D. Muy bien, jóvenes. Vamos a la siguiente. La D también, sí o no, la D, la respuesta es la D, ¿ya? La respuesta es la D, dice: 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado según la OMC, OMS. La responsabilidad recae sobre los propios habitantes de la Tierra, que por muchos años se han descuidado de protegerla. De las medidas citadas a continuación, ¿cuál de ellas no es adecuada para preservar nuestro medio ambiente? Usando bolsas de plástico podemos cuidar nuestro medio ambiente? No, sí o no? no tal vez usando bolsas, bolsas este, tal vez bols, bolsitas de papel, ¿no? Que ahora están. De, ajá, de tela. ¿no? Eso lo rehúsa lo usa. Vas, al, vas a la tienda, compras tu, eh, tu bolsita, el pan, ¿no? Ya, es de tela. Pero también hay que tener mucho cuidado. Yo estaba mandando a mi hijo eh, a comprar pan. Pero este pequeñín se iba jugando con la bolsa, se tiraban entre ellos, se jugaban, llegaban a la tienda, todos sus ahí está papi, el pan siendo lo aventado, ¿no? eso también hay que tener. Y hay que estar lavando constantemente la bolsa también, ¿no? ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Listo. Sigamos. Vamos. Siguiente, jóvenes. La ocho, Ochoa. Eric Chari. Niña Richari la ocho leamos leamos Richari despierta es en, en, en Runasimi traducción traducción y a cuál es la respuesta? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ajá. ¿Cómo Tania, ¿cuál es la respuesta, Tania? No, no es esa, no es esa, no es esa, busca otra, busca otra, no es esa. ¿Ah? Ya, uno de ellos es este, pero una de ellas es esa, pero este está bien, pero esta no. ¿ya? A ver, analízalo, analízalo, analízalo. Está hablando de fosfato. Y está hablando de gas. El del gas, sabemos, ¿sí o no? El del gas, sabemos. El del gas, ¿dónde está? Cusco, Camisea. Ya, eso ya, ya está. Ahora vayamos al del fosfato. Vallobar, ¿sí o no? Vallobar, muy bien, muy bien, Vallobar, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Ya? Bayóvar, ¿ya? No soy mucho de jóvenes. No se acostumbren a las, a las a los chistes, esas cosas no se acostumbren, jóvenes. ¿Por qué quieren que ya, que ya les mencionaba, no? Pitágoras se ha ido al diablo? Porque los profesores contrataban, ¿qué cosa? A los payasos, a los que hablaban morbosidades, ya se iban más allá. Y en vez de hacer clases, más se dedicaban a hacer morbosidades y se han ido a fracaso. ¿Y por qué? ¿Por qué las otras academias, Adu, Vallejo, Trill se empiezan a salir? Porque ya empezaron a modificar y ahora están actualizando más todavía jóvenes. He visto, he visto los, este, lo, lo, las clases son así filmadas como en acá, ¿no? ya son este, ¿no? La, las clases virtuales, eh, el seguimiento a los alumnos, todo, o sea, ya todo están, están modernizando jóvenes. ¿ya? A eso tenemos que tender. Si ustedes se detienen en ese, en ese tiempo de los chistes, no van a prosperar. No, no se acostumbren a eso. Ya, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Ya, la respuesta es la D, ¿no? Vamos. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, ya todo le... Hay, eh, 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 sí, eh, mercurio es, ya. No se olviden que los mineros artesanales para separar el oro del, de las rocas, de las impurezas, le echan mercurio. Y hasta todavía el, el mercurio es altamente tóxico, ¿eh? con su mano están moviendo ahí en sus tinas. Y eh, el mercurio, ¿cuál es su, pro, su propiedad del mercurio? Es como un imán que lo atrae al oro, ¿ya? Se va pegándose al mercurio, el oro. Y el, el este, el mercurio que coces es un líquido, líquido con alto peso específico, ¿ya? Lo echan como unas tinas, y, pero no se junta con el agua, no vayan a pensar que el mercurio se junta con el agua, no, no ¿ya? Es alto, eh, tiene un peso, alto peso específico y se va pegando, pegando, pegando y tú ya los ves al oro ya este como, como chiclecito que ya se han pegado el oro. Ahí ya lo puedes ver ya el oro, ¿no? ¿Ya? Bonito es, ¿ya? Yo he visto porque también mi actividad en minería, ¿no? Yo he visto eso ya jóvenes. Entonces, el mercurio, el Hg, ¿ya? Vamos al siguiente. Componente principal del gas natural, conocido como gas de pantanos o fer, fenómeno de gas grisú. ¿Cuál es? El metano, no se olviden, el gas grisú o metano, ¿ya? El metano, cuando bajamos por este, por, por F. Vivanco, ese olor desagradable, ese es el metano. ¿Y, de, y debido a qué? A las aguas hervidas, eh, se origina eso, ¿ya? Listo. ¿Eso es todo, creo? Hay más, ¿no? Allá. Ahí, atrás, ¿no? Ya, vamos. ¿Es conocida también con el nombre de la capital metalúrgica? ¿Ese este huevazo, ¿sí o no? Esa es eso, la oroya, no se olviden, ¿ya? No se olviden, la oroya, ¿ya? La capital metalúrgica donde fundían los, los minerales, ¿ya? ¿Cómo vamos, niñas? ¿Vamos bien? Muy bien. Ya, el siguiente, la 12, ¿cuál es la respuesta? Muy bien, la D. No se olviden el país que el, este, eh, el mineral con más, eh, que más exporta el Perú es el cobre, ya no se olviden. Eh, en el cobre no se olviden, en mayor cantidad es el cobre. ¿Ya? No se olviden eso. Actualmente se está exportándose harto cobre. Se está exportándose, el Perú está exportando cobre. Ya. El siguiente. El CO2 alcanza altas concentraciones en el aire y produce una elevada, una elevación de la temperatura. A este fenómeno se llama el CO2, como ya les dije, funciona como esa casita, pues, del este del, del, de los invernaderos, ¿no? Es como el techo, la, la, el plástico que tú lo cubres, ¿no? Ya, eso se comporta el CO2. Entonces, el efecto invernadero. Muy bien, jóvenes. Siguiente, 14. Lucanas, ¿ya? Lucanas. Provincia que tiene mayores concesiones mineras, Lucanas, ¿ya? Concesiones mineras, ¿qué cosa es? Eh, por favor, escúchenme, ¿qué cosa es concesiones mineras? Concesión, ¿qué cosa es? El Perú, a través del Ministerio de Energía y Minas. Lo alquila, es como un alquiler, le dice, ya, ¿sabe qué cosa? Es como, por ejemplo, por ejemplo ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, la Academia soe ¿no? Tal vez este no es su local. Y viene y dice, ¿sabe qué cosa? Quiero que tú me concesiones eh, tres salones de tu edificio. Allá, ya. Entonces, este está concesionado. ¿A quién? A la Academia soe ¿ya? Lo han concesionado, en otra palabra, lo ha alquilado. Lo ha alquilado, ¿ya? Ese es concesionar, ¿ya? Claro, no le va a pagar mi correcta. En un alquiler sí van a pagar, pero no pero el país no el país como estado lo concesiona a las empresas a las grandes empresas ya hay que entender esa partecita más ya el siguiente qué componentes producen el efecto invernadero jóvenes vapor de agua que hace un momento ya habíamos hablado y el co2 ya siguiente las arcillas qué tipo de recursos son no metálicos muy bien no se olviden las arcillas son el arena, por ejemplo, por ejemplo, cuando el ladrillo, el ladrillo, el, en los ríos están sacando hormigón, arena fina, gruesa, todo eso son no metálicos, no se olviden, ¿ya? ¿Ya? El cemento también es no metálico, ¿ya? El cemento es no metálico, ¿ya? Esa es muy buena pregunta. El cemento, el cemento de qué cosa es. No se olviden, el cemento lo, lo muelen así finito al cemento, de, ¿de qué? La roca, el óxido de silicio, ¿ya? Varios compuestos ahí, ahí intervienen, ¿ya? No solo el, el principal es el óxido de silicio al cemento, ¿ya? Pero es una industria no metálica, ¿ya? El metal, ¿solo cuáles son? La plata, el oro, el zinc, el cobre, eh, el plomo, ¿ya? No nos olvidemos eso. Y entonces la, la respuesta es la, la E, recursos no metálicos. Vamos a la siguiente. Descubren mayores. Esto, esto ya jóvenes. Esto es la, la 17. La 17, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué Puno se ha levantado contra la Dina asesina? ¿Por qué? Porque en Puno han encontrado alta reserva de. Como lo están regalando nuestros minerales en todo el Perú, nosotros no queremos que nuestro litio lo regale. ¿Y qué cosa ha ido Dina? Dina ya lo ha concesionado. ¿Lo ha concesionado? O sea, ¿qué quiere decir? Ya lo ha entregado a los canadienses. Se le ha dicho, ¿sabe qué cosa? Vamos a firmar un documento para que ustedes lo exploten el litio. Ya lo ha entregado ya. Y por eso es que Puno se ha levantado y ha empezado la matanza, ¿no? Eso tiene trasfondo joven, no es, que, no es que la gente dice, ¿sabes que Ellos han salido a marchar por defender sus recursos naturales. Salió a marchar, ¿no? Y Dina los ha mandado a, a aniquilar. Pues. ¿Ya? Listo. Entonces, ese, entonces, ¿dónde está? En Puno está el litio, no se olviden. Y Cusco, este, Bolivia también. O sea, pa, eh, o sea ese, ese, esa reserva de litio... Está en Bolivia y Puno, ¿ya? Y también, en, en, no vayan a pensar, eh, abarca hasta Argentina, abarca hasta Tacna, ¿ya? Ya Chile también, muy probable, ¿ya? Muy también Chile. Ya, ahora, antamina. Jóvenes, no se olviden qué cosa significa anta. ¿Anta qué cosa significa? Anta, los, los incas al cobre lo conocían como anta, ¿ya? Y, y de ahí viene esa mina, ese nombre Antamina, Antamina, o sea, mina de cobre. ¿Y dónde está esa mina de cobre? Ancash. En Ancash, ¿ya? No se olviden. Anta quiere decir cobre. Es un nombre quechua, ¿ya? No se olviden. Vamos al siguiente. Siguiente. Eh, el profesor Henry lee en su artículo indexada. Es, ese artículo indexada a nivel internacional son artículos reconocidos, ¿ya? En la universidad muy probable que ustedes también van a hacer, van a, sus artículos que van a escribir científicamente, van a colgar en este, en, en la revista indexada. Hay una revista indexada que internacionalmente los cocos, los más cerebros, cuelgan sus artículos, sus investigaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Eh, que el 23 de enero de 2020 fue un día en que se registró la mayor cantidad de óxido de carbono CO2 en toda la historia de la humanidad. Según la medición del Observatorio. Mauna Loa en Hawái, Estados Unidos. Pocos días después, de la, eh, pocos días después de la temperatura en la, en la tarde superó por primera vez eh, los 20 grados centígrados. Con respecto al fenómeno invernadero y su incremento, determine el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones: dice, ¿no? El CO2 es el único gas que contribuye el, el, este, el, el efecto invernadero. ¿Falso o verdadero? Falso, falso no. Ya. Eh, el otro. ¿Es un caso evidente de que la Tierra se está calentando de manera inusual? Sí, ese es verdadero. No se calentaba así, ¿no? Ya. ¿Las moléculas de CO2 tienen la capacidad de absorber la radiación ultravioleta? No. No, es esto totalmente falso. Ya. Uh -huh. ¿Ya? Entonces acá dice, tenés que teníamos que poner verdadero o falso, pero no, porque ya, ya, listo, pero la, está, está claro la respuesta, ya, listo, jóvenes, la sé. Ya, entonces, eh, ¿cuánto falta para este, para... ¿Qué hora es? ¿Qué hora tiene? ¿Cuánto tiempo falta? Tres, ya, muchas gracias. Listo, jóvenes. Entonces, eh, mi recomendaciones jóvenes, mi recomendaciones, es, eh, discúlpenme, mi recomendación es, jóvenes, mi recomendación es, mi mística es, es, este, es eh, no solo mi mística es llenar pizarra. Yo estoy viejo ya, yo ya estoy viejo, ya estoy bordeando 49 años. Toda mi vida me he pasado en las academias enseñando, desde, desde muy jovencito me, me he pasado enseñando en las academias y mi recomendación es, jóvenes, es que estudien, no pierdan su tiempo. El tiempo es oro, como dicen, ¿no? Es valiosísimo. es. Y, y, y les vuelvo a reiterar, todos los conocimientos, cuando yo ingresaba a la universidad, el 30% ahora sí iba de de gracias a las academias. Y eso que me paseaba a Duni Vallejo, ingeniería, Pepe Zárate, San Fernando, cuando quería ser médico, ¿no? Jóvenes, ¿no? Eso yo le debo, pero el resto lo debo, ¿sabe qué cosa les debo? A mis textos, a mis textos, a esto les debo. Les debo. Les debo a todos mis libros. Yo yo me acuerdo bastante que yo dormía encima de mis libros y me levantaba y seguía yo resolviendo problemas, me acuerdo bastante jóvenes. Solo así van a ingresar jóvenes. Dejen de estar perdiendo su tiempo y dejen de estar en el TikTok, dejen de estar en, ahí en el Face, porque este es un vicio, jóvenes. Yo tengo que dejarlo esto y, pero, ¿por qué? Porque me hacen perder mucho tiempo. Y ustedes también jóvenes. Úsenlo esto, pero esto es bueno, úsenlo pero para que googleen. úsen acá jóvenes, yo he visto, yo, entren a Calazoe, también seguramente están colgando así, así sus exámenes de admisión, a Duny Vallejo, Trilce, qué cosa cuelgan, pero lo cuelgan los exámenes San Marcos resueltito, como para que tú, así. Como, como si yo te lo masticara y te lo pongo en la boca y te lo pasas. ¿Sí o no? Así te lo resuelven. Jóvenes, resuelvan esas preguntas solo así y exíjanse más, más de lo que ustedes, no piensen solo en ingresar, piensen en ingresar los primeros puestos, ya les dije. No se, no, no se conformen con lo que con lo que este, ah, ya, quiero ingresar, no, aunque sea el último puesto, no. Tienes que ingresar de tu carrera los primeros puestos. In ingresando tienes que ser también el primer puesto. Acostúmbrense a hacer lo los primeros puestos. Y pasemos a este nivel de esos chicos que yo les decía. Los mocosos, los chivolos están haciendo estos libros, los, de los estudiantes de San Marcos Uni están haciendo estos libros. Y nosotros no tenemos la capacidad de, de plantear preguntas a ese nivel. No tenemos. Ustedes van a ser, ser San cristobalinos, y yo estoy en ese camino también, de este no, de, de, Pero ya he pasado ya otra etapa, ¿no? Yo estoy ahorita haciendo obras, obras civiles, estoy así, ¿no? Pero como me, me gusta enseñar, dijeron, profe, puede decir, ya, yo voy. Porque acá están los conocimientos, ¿no? Tengo los conocimientos, ¿sí o no? Y yo lo puedo hacer, ¿no? Y es más, como me fascina, estoy frente a ustedes, jóvenes. Y les recomiendo, jóvenes, no pierdan su tiempo. Eh, en Aduni Vallejo, jóvenes, ¿por qué pongo este? ¿Por qué, por qué hablo mucho de Aduni y Vallejo? Te, te, bueno, ya me he cansado, me pueden decir, discúlpenme, termino las damas. ¿Ya? Los caballeros pueden, pueden entender mi grosería, ¿no? ¿Por qué? Porque los mejores de esas academias ingresan a, U, a Uni y a San Marcos, los mejores. Y ahí están los mejores. Y esos están yendo a cómputo general. Eso no pierden ni un tiempo, ni un minuto. Se van al servicio higiénico y siguen resolviendo. Se llevan en su mochila sus, sus libros y ya esto ya lo han masacrado. Ya, las preguntas acá, como, como acá. Lo ha masacrado, ya la pregunta si está sacando. Tienes que traer otro, está resolviendo otro nivel ya. Si ya te lo has masacrado, eso de química, ya otro nivel ya. Trae nivel 1 y vaya va extrayéndote. Solo así vamos a salir adelante. Si no, no vamos a salir. Yo amo a mi San Cristóbal de Huamanga Yo sé que ustedes están pensando a nuestra universidad. ¿Quiénes le van a dar ese nivel, nivel de San Marcos un son ustedes? Somos nosotros. Yo también estoy en ese en ese trance. Por eso les estoy hablando. Si no, ni les Hablaría jóvenes y no estaría, no, no, jóvenes y hay premios para los mejores, como ya les decía, hay pasantías y los van a, dejar a, a mandar a los mejores, eh, te vas a ir a la católica, hasta hay maestrías, hasta hay viajes, por ejemplo, piden, por ejemplo, no, eh, en minería piden, ¿no? ¿Sabe qué cosa quiero? Eh, imagínate Chile, Codelco, Chile, hay una empresa de, de, del cobre, dice, de Perú queremos queremos traer dos estudiantes y la universidad a veces tiene convenio con esas empresas y dice mándame dos estudiantes y se los llevan esa empresa minera se los llevan con todo pagado para que hagan sus prácticas y a ustedes también muy probable les van a si son los mejores los van a llevar a los mejores van a mandar a hacer sus prácticas eh, a la UNI dice no las empresas mineras más que nada yo hablo de minería hablo porque yo conozco no dice no las empresas mineras a la UNI le dice, quiero dos practicantes, quiero cinco practicantes, quiero diez, diez practicantes para una empresa minera. La otra está pidiendo, la otra pide. A la San Cristóbal le piden, no. ¿Por qué? Por su nivel académico, pues jóvenes. Pero si son los mejores, de acá también pueden mandar, ¿no? Pueden mandar. Pero te, tenemos que ser los mejores. Si es que cumplan sus sueños, quieren ser, quieren ser biólogos, quieren ser ingenieros civiles, quieren ser abogados, quieren ser, cumplan sus sueños y estudien la carrera que les guste. No estudien, como en mi caso, no estudien una carrera que no les gusta. Y si no les gusta, acaben. El, el actual alcalde de, de la provincia de Huamanga, su primera carrera, ya le dije, era creo arqueología. Ensuñaba en el CEPRE. Ha estudiado, por, posiblemente no le gustaba arqueología. No, tengo que ser mejor. Voy a estudiar derecho. Y es abogado. ¿no? Y ustedes están en sus manos esos jóvenes. Y la decisión los tienen en ustedes y la voluntad, la decisión y la voluntad los tienen ustedes. Si no tienen decisión y voluntad, están perdidos. Tienen que tener decisión y voluntad. Voluntad de abrir un libro. Es bien difícil abrir estos libros, jóvenes, ¿eh? es bien difícil. Y sentarse frente y entender qué cosas dicen acá es bien difícil. Es bien difícil. Y es para los valientes abrir estos libros y leer lo que dicen estos, en estos textos. Y solo ellos ingresan. Los exitosos son los que van a ingresar. ¿Y, ¿Y cómo lo miden eso? En un examen de misión jóvenes. Ese es el termómetro, ese es el indicador de que si tú estás preparado o no estás preparado para ser médico, para ser ingeniero civil, para ser abogado, un buen fiscal, piensen en que algún día van a ser fiscal de la nación, piensen en que algún día van a ser uno de los mejores ingenieros que van a hacer puentes, que van a hacer este, piensen que van a ser los mejores médicos que van a salvar vidas, ¿no? Y cuando son mejores van a ganar más plata, ¿no? Listo, jóvenes, muchas gracias por su atención y palmas por todos nosotros que los merecemos. Ya, jóvenes, les dejo, ¿ya? Gracias por haberme escuchado, les agradezco infinitamente. Ahí tiene mi número. Ah, gracias, ¿me dan permiso? ¿Me dan permiso? Gracias, gracias. Gracias, señor. Ay ya, ah. ya me dio ¿no? mi copón. Un... Muchas gracias, Rosal.